Mis felices enenas y bienvenidos al segundo episodio de Café Perturbados. Si no recuerdo mal, o perturbados, perturbados o perturbados Café. Es que estoy tan perturbado que lo digo hasta mal. <risa> <risa> Tenemos aquí a Daku, que, que, ya hey. sabe, que ya sabéis, eh, un episodio en su, en su canal, otro en el mío y así sucesivamente, siempre que se pueda hacer, lógicamente. Y vamos a hablar de cuatro noticias. Vamos, vamos a profundizar en cuatro noticias y hablaremos de tres cortitas. O sea, en plan, lo que va siendo de refilón, más o menos. Y bueno, Daku, pues ya has visto cuáles son las cuatro. Así que empezamos con Morbius. Sí, Morbius. Con Morbius. Eh, hace... El 30 de marzo se estrenó. Yo fui el día del estreno. Bueno, no, el día del estreno fui el sábado, creo que un día después, algo así. Y bueno, yo no sé si te lo comenté, pero yo la verdad que es de estas películas que fui porque es el Sony verso, y últimamente me parece que me gusta más lo que hace Sony que lo que está haciendo Marvel. Sí, por eso lo atacan tanto. Y a mí me gustó, no voy a mentir, a mí me gustó. Tiene una parte un poco aburrida, todos, o sea, mi novia y mi amigo que fuimos a verla, los tres coincidimos en que esa parte igual sobraba un poco. Pero en general nos gustó. O sea, nos entretuvo bastante. O sea, Jared el Leto hace un buen papel. Me ha convencido como Morbius. Jared Leto, fíjate lo que te digo. O sea. Y. Sí, y está, está bien el personaje. Sí. No está, hace. No está mal. Y la verdad que, a ver, no está todo el rato como vampiro, pero hacen algo. Sí, como... Es el payo. Es como Bloodshot. Sí, con... hace... lo bueno es que al menos hacen algo más que el Bloodshot. O sea, hacen algo, como, hacen a, a algo parecido a Venom. Eh, pues digamos que cuando se enfada o necesita sangre, eh, a ver, viéndose que el y se nota, eh, como que pega un grito y la cara se le deforma en plan vampiro. Y dices, bueno... Eh, no es... la, a ver, ahí debe estar hecho aposta eso de que se note para dar algo sí, de ti. Sí, no, a ver, sí, no, por supuesto, por supuesto. Pero me refiero que al menos, joder, pues que se vea algo más de vampiro de lo que pensábamos. Eso sí, voy a decir una cosa. Eh, la, la película ha costado 75 millones y se ve mejor que de Batman. de Batman ha costado 200 millones. Me encanta ese detalle. 200. Me encanta ese detalle. Entonces, bueno, pues ya sabemos, eh, un fracaso, más o menos. En... A ver, más se ha costado 75 millones, más o menos, yo creo que le está yendo bien. Hacerla, porque luego sí. hay, que, hay que contar la publicidad, que tampoco ha sido eh, sobrante barata. 80 millones, más o menos. Vamos a redondear, que sí, por ahí, 80, 88 millones. A o sea, si hace, si hace 200 la película que posiblemente los haga, eh, yo creo que ya le irá bien. No, pues hombre, ahora mismo no me sale aquí las semanas, así que no sabría decirte historias. Le ha ido mejor a... a Venom, pero es que el tema es que con Venom las críticas no fueron tan fuertes, creo yo. Aquí han ido a Chaco para intentar hundir la película, porque si algo te fijas es que los medios siempre van a por Sony. Porque como Sony no da entradas gratis a los periodistas, ni literal. a los youtubers, ni nadie, pues todos van a joderle por eso. Literal, literal. Ay, yo voy a ser sincero, me gusta más. Por ahora, me gusta más lo que está haciendo Sony. Incluso hay Incluso hay, va a haber una película de un superhéroe negro. Y yo la espero con ganas, porque es un personaje que yo tengo sus cómics y me gustan. Así que yo, pues oye. No sé, yo apoyaré por ahora el Sonyverso. El director ha dicho una, una pequeña autocrítica a sí mismo. O sea, eh, se dice. No me acuerdo exactamente las palabras. Pero se dice que, como que tiene mucho odio a sí mismo. Eh, en, el, en el sentido de que. Como que ha sido más crítico consigo mismo. que los propios críticos con la película. Entonces, no sé, no sé exactamente qué contexto podemos sacar de esas palabras. Pero sí que podemos decir que igual no solo el coronavirus, por pues, vampiros, eh, murciélagos, que tenga que ver con esto, pero seguramente que igual ser. también... El director seguramente que igual también ha, ha pedido igual plazos o ambos, pues, pues seguramente. Porque ya sabemos que hay algunos directores que son no es que sean exigentes, pero cuando se ponen así un poquito consigo mismos, pues consiguen consiguen desplazar un poco más la película de lo normal. También mm. igual eso, ¿no? El virus, que no se quiera relacionar el virus con... A ver, el principal daño de la película ha sido el tema de... Que han ido a, a muerte con mm. Morbius. Y le han criticado cosas a Morbius que luego han aplaudido en The Batman. Y The sí. Batman hace unos fallos horribles y cuesta 200 millones. Repito, se ve mejor este vampiro en un presupuesto de 75. Que toda la ambientación en 200 millones en The Batman. Por favor, el traje se ve horrible. Además, hay una, hay una cosa que me gusta mucho de la película. Es, es un detalle muy estúpido, eh. Un detalle muy estúpido, pero que me la hace muy épica. Eh, hay momentos en las películas en la película que yo sé uh -huh. que sobre todo en las escenas de acción. Eh, te pongo un ejemplo, ¿no? Eh, uh -huh. Morbius está escapando, ¿no? Y de repente, pues, eh, en vez de coger la escalera, empieza a saltar, ¿no? Eh, Ah, entre, entre lo que va siendo como si fuesen unas escaleras circulares y está agarrándose a las a los bordes. Sí. Y aparece un soldado de abajo, le empieza a disparar y cabo, Morbius se agarra, salta, ¿no? Y hace una especie como de giro con el hombro. Uh -huh. Y a, como una cámara lenta, ¿no? Para que lo veas todo bien hecho. Pues sí. de, de esos momentos hay, sobre todo la batalla final, hay un momento así igual. Y que queda muy guapo. No, que no dura mucho, ¿eh? No es en plan como Escuadrón Suicida, que. Esa batalla final donde Harley eh, donde Dassault tenía que disparar a la bomba y todo muy lento. No, no. Sutil. De, como mucho 4 segundos de duración. Y queda muy guapo, porque te lo ponen ahí. La batalla final también bastante bien. No sé. Yo salí contento, salí decente y dije. No sé, yo tengo Venom 1, igual el día mañana voy a por Venom 2. Y no me extrañe que solo por apoyarlo me compré Morbius. La película. Y la vuelvo a ver. Porque la verdad que me sorprendió. O sea. Y fíjate que tú bien sabes que fui crítico al principio. Y sí. mi, mi vídeo está ahí. <laughs> mi vídeo reacciona sí, está ahí, está ahí. Está ahí. Por eso, o sea, que yo diga esto me sorprende. Tú, eh, eres un vendido de Sony. Claro que sí, ¿no? Ya. Yeah. claro que sí. <laughs> Cuando Sony no compra a nadie. ¿Verdad? No, la verdad. Pero es que ahí, hay... ahí está el tema. Para Sony, si esto hace 150-200 millones ya es un éxito. <laughs> Sí, se podría decir. Eh, la cuestión es si llegaremos a ver una secuela. ¿No la necesita? Eh, no, y sí. Eh, no, y sí. Se queda quedan un, par de, cosas, un pueden, par de cosas. Se lo pueden unir en una en otra película de otro personaje. Eh, ya, pero el villano que se ha creado para la secuela. Pues bueno, pues. Tiene secuela. <laughs> Sin decir muchos spoilers, se crea un villano. <laughs> o sea, saber, tiene, un, tiene un villano, pero que se crea otro villano al final. <laughs> por así decirlo. Vaya. Bueno. Entonces... No hagas spoilers que te veo con la intención. No, pero... no, no, no. Precisamente por eso que no pensaba cómo decirlo. Vamos, no te voy a decir spoilers. Seguramente que te la vas a ver, ¿no? Yo, sí, en algún momento. <laughs> Pues bueno, pues esto... Pero aún, es... aún así sé de todo lo que he dicho. Que mejor que de Batman es valiendo 75 millones, Se, repito. Seguro. Seguro que cuando la veas me vas a decir, me ha gustado. O sea, sin sobresaltarte. O sea, no sé, como decir, me ha gustado como las de Venom, ¿no? A ver, a mí Venom me gusta más porque el personaje me gusta más. Pero si me gustase, no sé, como Morbius, al mismo tiempo, pues diría que todas las películas de Sony, pues tiran a buenas irán a estar bien, a ser peliculones, vamos, o sea, un... palomiteras de palo, vamos. Y bueno. Eh, de Morbius es esto, un poco más, que pues le están machacando, el director es bastante crítico, y que por mi opinión, al menos, la película, pues está decente, a mí me gusta, me gusta bastante. Pasamos a una noticia corta. Sonic Origins. El juego hecho por fans, que parece ser que Sega también ha dejado. Costará 40 euros. ¿Y qué, te, qué va a traer? Bueno, pues veremos veremos el tráiler para saber lo que trae. Vamos a ver. Peggy 3. Peggy 3. Oh. ¡Hala! Falla referencia, ¿no? A la película. Literal, ¿verdad? Bueno, pues. Eh, ha habido una polémica <laughs> bastante a ver, bonita. Pero, a ver, ¿por qué es? Por los DLCs. Estos son los DLCs. ¿Y bueno, esto es, que estos es el, A ver, por ejemplo. Si compras el juego, ¿no? Tienes el juego base. Perfecto, ¿no? Sí. También si lo compras bueno. en edición digital, tienes el juego base. También. Entonces, ¿qué pasa? Si lo compras en el paquete Slash, si compras el paquete Slash, pues lógicamente tendrás el juego, eh, DLC gratuito, incluido con la reserva de la edición estándar. O sea, aquí tienes el juego, más 10 uh -huh. monedas adicionales, el modo espejo y el fondo formato buzón. ¿Qué pasa si compras de el paquete Premium Fun? Si compras el paquete Premium Fun, no tienes las 10 monedas, no tienes el modo espejo no... y sí que tienes el modo difícil. El, el fondo formato buzón, animación de personaje eh, menú principal, control de la cámara de isla principal, animación del personaje de la isla de música. Si compras el paquete Classic Music, pues solo tienes el juego principal y el tema de música. Y bueno, estás viendo la foto que es, vamos, una aliada del copón. Y cada cosa, pues vale, pues eh, sus cositas bastante recolinas. Eh, pero pues, para eso te compras el paquete completo y a tomar por culo. Ya, el problema es que no hay paquete completo. Ah, o sea, siempre, es grumpa, siempre. O sea, todos los paquetes tienen algo y no tienen algo. Es por eso que. A ver, a, ver, a ver, te digo una cosa. Eso está bien, eso. Lo que yo añadiría otro paquete más con todo. Claro, claro pero, pero bueno, claro. No, bueno, aquí, como mucho, el paquete, creo que grande, no sé si vale 45 euros o algo, hostia. No sé, pues yo añadiría, añadiría otro con todo junto. Y bueno, lo siento por la, por la calidad del vídeo, porque es Vandal y simplemente pues lo, lo, he puesto, lo he puesto mal y no es cosa mía. Pero bueno, eh, no está mal, cuatro juegos, Sonic 1, 2, 3, a Knuckles y el CD, no está nada mal. Manejamos a Sonic Tails y Knuckles, como el original. Aunque bueno, hubiera estado bien, que hubiera, pues yo que sé, eh, sp el spray de mí está. Podría haber guay o con Metal Sonic, pero bueno, va a ser lo clásico. Y pues no está mal, pero ha tenido su polémica. Pasamos de noticia. No ha sido para tanto, pero bueno. Jim Carrey se retira después de Sonic 2. Vamos a llorar todos. Ya. Vamos, Vamos ya. a llorar todos. Bueno, pues prácticamente. Ya veis aquí. Jim Carrey que tiene 60 años, prácticamente. Bueno, más de 60 años, creo. Oh, este señor tiene 60 años. Sí, ¿eh? creo que tiene 62, exactos, creo. Joder. No lo parece, ¿verdad? Pensaba que tenía menos. Bueno, a ver, aquí pues le podemos ver, ¿no? A, a Jim Carrey. Lógicamente, aquí, en la, en la primera película de Sonic, le ves con un poco de maquillaje y aquí, pues, le ves sin maquillaje. Aquí se nota un poco más. Ah, aquí se... Sí que se nota Se nota un poco más viejo. Pero vamos, que Jim Carrey no es la primera que ha dicho que se retira. Sobre todo después del el suceso de su mujer. Y. bueno. Eh... La productora ya ha dicho. Eh, si Jim Carrey se marcha eh, Eggman no aparecerá nunca más, porque si, eh, sin Jim Carrey no hay Eggman así que bueno, está, está bien, pero es riesgoso claro, es que el tema es que si están empezando un universo y si uno de los pilares se va uf. claro, Eggman no es uno, es que es, es es el pilar central porque es el villano principal a ver, yo Al puedo. Al menos hasta que salga lo de los aliens y todo eso. Pero aún así, Eggman siempre está. O sea, ¿cómo decirlo? Eggman está en todos lados. O sea, eh, creo que no hay ningún videojuego de Sonic, que yo sepa, que no está Eggman. O sea, Eggman siempre está. Por pues saber eh. qué hacen. Entonces, yo puedo decir una cosa. Si por ejemplo en Sonic 3 no es Eggman el villano. Que aunque debería, también. En parte no serlo, pero debería. Pero por ejemplo, si me haces una película de Sonic, que no sale Eggman, pero yo que sé, en una escena post-créditos podría salir. O sea, no es en plan, en dos horas de película no sale, pero en diez segundos de escena, en plan guay, en plan decir, hombre, oh, mira, Jim Carrey vuelve. Bueno, no es que vuelva, está haciendo un guiño, ¿no? A Eggman otra vez. Mm. Pero bueno, eh, ya dijo que si Sonic 3 le convence el guión, vuelve. Y otra cosa que también dijo es que le gustaría interpretar al Eggman gordo, en este caso. O sea, que ah. dijo, si vuelve a hacer de Eggman, que le gustaría que su Eggman sea gordo eh. ahora. O sea, cada vez... ¡Ah! Por eso cada vez en cada versión está cambiando. Sí, se podría o sea, decir la, que en sí. La, en la tercera estaría gordo. Bueno, mientras no lo hagan como en Sonic Boom. <laughs> no, a ver, no sé, no sé exactamente qué gordo, pero... Si te fijas un poco en este. Bueno, cuando te la veas, porque no sé si te lo has visto. Eh, en Sonic 2 tiene un poco de tripita y se lo menciona el agente Roca. ¿Te acuerdas del agente Roca en el primer Sonic? Sí. Vale, pues el agente Roca le, creo que le menciona algo, así que, que tiene algo de tripita. O no, no me acuerdo quién le decía que tenía algo de tripita, pero creo que era el agente Roca. Mm. Y bueno, pues Jim Carrey en la segunda película lo borda. Lo bo pero lo borda, lo borda. Yo ya sí. Parece que Jim Carrey nació. Mira que yo era de los que decía. Hostia, Jim, qué rico como Eggman, eh. ¡Uf! Cuando vi la primera dije, ¡eh! Pues no está mal. Y cuando vi a la ver, segunda. Es como el tema de Enigma. Son personajes que le pegan. Sí, claro. El problema es eso, que la. Claro. Este era el sí eh, hizo este... un buen enigma. Este sí que hizo un buen enigma. Este te ponen este, esta foto y te dicen, este es Eggman y te, eh. cuesta, y te cuesta creerlo. ¿no? Ya. Claro, por pues ejemplo, sí. mi novia no se vio la película porque no le iba a gustar el Eggman. Y yo le dije: Vas a ser lo que más te guste de la película. Y es verdad, la película la película de Sonic 1, vamos, le aburrió la hostia. Pero dijo: Lo mejor de la película es Jim Carrey como Eggman. <laughs> Así que, pues eso, o sea, por ahora. Ya veremos. Ahora qué pasa. Sí, ya veremos qué. Cómo tira hacia adelante si Sonic 3 le convence a Jim Carrey para seguir. Yo, ojalá, la verdad, porque hace buen papel. Pero de momento habrá que ver qué tal la serie. La serie de es a ver cómo será. ¿Cuántos CGI meten? A ver, si meten presupuesto como en la de Halo, que está teniendo unas partes de combate de la hostia, yo creo que puede estar bien. Yo tengo que verme Halo todavía. No me he visto Halo. Aún no está finalizada. Ya, bueno, pero a ver, hay algún episodio por ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, bueno, pues a ver si en algún momento pues, me pongo con ella. Lástima, lástima que Master Chief muestra la cara. <laughs> Al final lo muestra, ¿no? El, el sí, es, el, es, es el único fallo de la serie. <laughs> o sea, ¿cuántos años Pero que... la, la, la serie se ve que es antes del primer juego. Ya, bueno, pero aún así. o sea, Porque, eh... porque los, los humanos ni siquiera saben pelear contra los aliens bien aún. Sí, ya, bueno, pero espera un momentito, quería venir una cosa. Tú sigue convencionando. Eh... Sí, sí, no, el actor no está mal. Aunque yo creo que deberían haber pillado a uno de cara aún más mamado. O sea, ahora quiero decir yo una cosa: ¿eh? 11 años, 11 años que lleva la saga en videojuegos. Y me tienen que enseñar la cara del personaje en una serie. Tócate los cojones. Hombre, ¿has visto la cara? ¿Te tienes? Eh, no, no lo he visto. No, todavía no he visto porque quería ver la serie así en plan de sopetón. Ah, vale, sí, pues sé ya lo así. verás. Ya sé lo que, verás en la serie. Sé que me has pasado algo. No. Ah, eh, va, No, nada, que, que sobito. Eh, nada, soy más. No pasa nada. Pues eso. Eh, a ver qué tal la serie de Knuckles. Cuánto presupuesto le meten. ¿Qué tipo de, de historia te tendrá? Sí, a, mí me, a mí me gustaría ya la serie, sin spoilear nada de la película. Que mm, fuese algo así como el videojuego. Porque en Sonic 3, mm. eh, digamos que, pues sí, aparece Knuckles y todo eso. Pero ya mm. cuando jugabas a Sonic and Knuckles y manejabas a Knuckles, Knuckles tenía su propia historia. Y el villano no era Eggman. El villano era un robot que se le parecía a Eggman. Que era, no me acuerdo cómo le llaman, Robo Eggman, creo que era. Mm. Entonces no estaría mal, yo que sé, que, pues mm. ya no, o sea, no salga Jim Carrey como Eggman. Pero sí que, por sí. ejemplo, estaría guay que te metiesen a. ¿No? A una especie de robot que Eggman hizo en algún momento, que se le pareciera. Sí. Porque al final, Eggman en la película, en la 1, en la sin decir nada de la 2, ya decía que lo que, más en lo que más confiaba era en los robots. Sí. Entonces, ¿qué más de hacer un robot que se le parezca a él, no? Pues sí. Sería sí. lo más lógico. Entonces, yo, pues. Yo haría eso, que el villano de Knuckles, de la serie, fuese un, el Robo Pero bueno, eso ya se verá. A ver, a ver cómo tira. Tú cuando la veas, pues ya me dirás qué te parece. Sí, sí, sí ya te comentaré. Seguramente sí. haremos vídeo. Eh, Obito se la vio, por cierto. Vean. Y me dijo que la ha encantado. Es, es buena. Últimamente Paramount está haciendo muy buen trabajo en el tema de adaptaciones. Si hace un Sonic Verso, o sea, lo que va siendo un... Esp espérate, es más de hecho que iban a hacer un una película de Street of Rage ahora. Sí, iban a hacer, mira, podemos comentarla, la película de Street of Rage. Mm... Yo la verdad, ¿la hacía Paramount también? Sí. Pues yo a tope, ¿eh? O sea, yo confío. Sí, de momento Paramount está haciendo justamente todo lo contrario que están haciendo otras. ¡Ostras! Ahora tiene sentido. Iba a decir, Street Fighter Race es de Sega. Sí. Ya te no... haces una, una idea de qué va a pasar. Sí, que segura. Bueno, a ver, no han hecho el logo de Sega en la... en... como intro, ¿no? Para nada. O sea, no estaría mal que Paramount hiciera películas de las. O sea, películas de los videojuegos de Sega. No de todos, mm. de los que se puedan hacer. Es que hacer. Tam también quiere meterse en tema de animes, como te dije lo de Beyblade. Mm. Sí. Eso será complejo, eso será complicado hacer la anime. anime, pero película bebé, acción real. Pero no es de Sega. Ya, pero me refiero que está ah. últimamente muy en el tema de hacer ah, bueno. adaptaciones. Sí, bueno, pero yo hablaba de tema, en este caso como. Sí, es... Sí, lo bueno encima de Straight of Rage es que no pueden hacer tonterías de inclusión, porque ya tiene una negra, y, ya tiene un negro y ya tiene una china. Mm, prácticamente tienen un poco todo el repertorio, o sea, pero, ah. se puede hacer bien, porque, a ver, luego también. ¿Cuál de todos los Streets o Raid haces? O sea, ¿empiezas desde el 1? O, hace, o, ¿O haces una mezcla de los cuatro que ya hay? Y yo deduciré que harán del 1. Viendo que con Halo están haciendo antes de los juegos mm. y viendo que con Beyblade quieren hacer del primer, del primer anime. Yo votaría que también tirarían para el 1. Lo que va siendo mm. eh, contar en la película. Un poco antes del juego y luego uh -huh. el juego. Y sí, luego si tienes para cuatro películas. Hombre, mm, bueno, ya cuatro, no sé si te... O sea, no todos los, no todos los Steel for Race son muy queridos. El 3, por ejemplo, no es de los más favoritos. Bueno, entonces tres, juegos, tres películas. ¿Cómo les pille a ellos? ¿sabes? Pero, a ver, sí, como les pille. A ver, yo si soy sincero, tiraría para hacer, ¿eh? Dos. El 1. Uno... Y el último que salió, el 4, el hecho por los fans, que lo dijo Seba. Porque al final el, el Street for Ray 4, que salió hace poco, sí. eh, digamos que es el que avivó la llama de la saga otra vez. Entonces, sí. a ver, si quieres, si quieres hacer una. si quieres contar el Street For Ray 4 con los personajes del 4, primero me cuentas el origen. Algo así uh -huh. como con Sonic. Sí, y, ya, claro. y ya vas añadiendo a los personajes, a un poquito el lore y los personajes. ¿Que me quieres hacer tres películas? Perfecto. Una trilogía en plan Sonic. No sé mm. si quieren hacer más. Vamos. O sea, es que el... en el tema de Sonic, yo creo que serán seis. Eso ya depende. Porque es que, yo creo que son Sonic van a intentar explotarlo. Sí, que, a ver, Sonic se explota muy fácilmente. O sea, ya, no, ya la gente se puede reír de Sonic, pero Sonic. Mira que le ha salido mal la jugada de los videojuegos y vende tanto como Mario. Sí. <laughs> tócate, tócate los cojones. <laughs> o sea. Pero bueno. Pues Jim Carrey, eh, duranos un poquito más. Así que. Tiramos a ver, con la, con la edad que tiene puede durar dos películas. A ver, y se le ve muy bien. Todo el mundo, todo el mundo dice que Jim Carrey de físico está bien. No no tiene problemas no, no, no. Llega al punto de Morbius que con 50 años parece un muchacho de 30 pero está <laughs> bien sí o sea tampoco tiene un problema no tiene problemas lo que va siendo de salud ni mental ni nada o sea, no como por pero ejemplo eso... este el el Bruce Willis que se dejó ha dicho que deja de hacer películas porque tiene una enfermedad sí. que le hace están haciendo la última ahora sí o sea tiene un eh, ya lo comento así de pasada Bruce Willis tiene un... no sé cuál... cómo eh, se llama... De, despacia. Eso es. Que no, no identifica las expresiones y estas cosas. Entonces, pues... Es, un... es como la Alzheimer, pero peor. Eso es. Pasamos de noticia rápida. Eh, Netflix la cava. Perdón. Perdón, disfasia, no desfasia. Vale. Y vamos con Netflix, sí. La Netflix, caga. Netflix la caga. Netflix está cayendo de culo y como no sabía cuál de todas las noticias poner, pues he puesto esta porque. Eh, Bright fue la primera película hecha por Netflix, 100% hecha por Netflix, con el mayor presupuesto de todos y tenía pensado hacer Bright 2. Pues Bright 2 y se cancela. <laughs> y ya. no solo se cancela Bright 2. La mayoría de proyectos animados esperados por la gente, cancelados o pospuestos. Y, y no solo varias eso. Series, también varias series exitosas canceladas. Y no. no solo eso, Netflix está perdiendo suscriptores como el culo. Hasta el propio Elon Max dice que Netflix tiene un problema. Y lo ha explicado. Y, uno de, y una de las razones es la mala calidad, la poca innovación, que básicamente ha dicho que casi todo lo que innovan lo hacen en Corea del Sur y Japón. Mm, eso es. Y ya os lo suponéis la inclusión y todas sus tonterías políticas como ¡Bien! Lo en, el en el Twitter como lo decían en el Twitter de los más, es la pandemia woke o algo por ahí eh, es verdad eso que lo leí la pandemia woke sí 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 o sea claramente a ver vamos a yo lo voy a decir con todo el corazón del mundo y que nadie se vaya a ofender no me importa que incluyas cosas o sea y lo digo eh, lo digo para todo el mundo o sea no me importa que hagas una historia donde un personaje sea negro o transexual, con no sé qué. Si lo haces, pero no le das importancia a que sea transexual, no lo fuerzas. Yo qué sé, puedes poner un guiño, o sea, no sé, algo. Pero el tema es como explicaban en la conversación que se filtró de los altos ejecutivos de Disney. ¿Mm? Ellos, no, ellos no quieren meter personajes y que no se vea. Ellos quieren buscar la forma. De que se note, porque lo que les interesa es que se note. Claro. Eso lo, eso lo comentarán los de Disney. Claro. de ahí está el problema. Que sea homosexual le da igual a todo el mundo. Pero si, si lo te centras en eso, pues cansas. No es que canse, sí, es que además, puedes si, matar a ver, el si guion. Van a hacerlo eh, También eso, pero es que además, si vas a hacerlo, hazlo bien. No me pilles en, por ejemplo, eh, los Eternals, los oh. de DC y me pilles a la, a la muerte y es... la muerte me la hagas todo lo contrario a lo que es o me pilles al protagonista que en teoría debería verse lo más sucio posible y espera me lo hagas una, sucio una sucio. cosa ah vale no nada no he dicho nada no he dicho nada o así me puedo poner con muchos ejemplos por ejemplo en Witcher no tiene lógica que salga gente de procedencia de África en una zona donde hace frío en una historia basada en zonas frías no Tuche. tiene lógica y así muchas cosas Tuche. o por ejemplo te viste ese final eternos? La de Eternos la de Marvel no sí no te importa que haga el spoiler porque ya va a dar igual Haz el, el spoiler a ver yo quiero decir una cosa en Eternos el equipo es muy variado no pero variado mm. variado mm. a ver ahora bien yo de los cómics todavía no sé no sé no sé mucho de los Eternos porque no me interesa eh, no se parece ninguno al, a los Eternos. Ah, no, sí, no, 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 no es por eso, no es por eso. Es que en la película ah. llega un momento en el que te dicen que los Eternos son robots. Mm. Y que y son robots. Todos los personajes son robots. Mm. Y cuando mueren, eh, digamos que tienen una especie como de pendrive en un planeta y vuelven a meterla, a lo que va siendo antes de que, antes de que mueran, antes de que sepan quiénes son, eh, en un nuevo cuerpo robótico. Y digo yo, y digo yo. Y digo yo, ¿y cómo es posible que los celestiales eh, hayan hecho eh, la apariencia de un humano de diferentes etnias? ¿Cómo sabían ellos eso? Pero ya, ya no solo es ese es el tema, vámonos a lo, a lo fuerte, y aquí voy a hacer algo hardcore. Dale, Estoy dale. Que lo, los hacen lo más perfectos posible. Bueno, eso de perfectos. Primero, un, un sordo no es perfecto, lo siento, sí, que está, está mal dicho lo que queráis, pero si lo que tú buscas es la imagen de la perfección, pongámonos en la perfección de un ser humano biológicamente perfecto, ni es sordo ni le gustan los de, los, los de su mismo género. Porque biológicamente perfecto es que quieras reproducirte, eh. Eh, y con los de tu propio sexo no quieras reproducirte. no, Encima no. que me hace una cosa mucha gracia que dicen, eh, esto hemos respetado el, el legado de, de Jack Kirby. Y dices, no habéis respetado a Jack Kirby ni de puta coña. No, te lo has pasado por el forro a los cojones. Ah, Pero bueno, sí. el caso es... es, que, bueno, sí, es que el tema, y el tema de Netflix, productos buenos hay pocos. De Occidente, eh, si eso es lo que ha hecho Snyder de los zombies... Pero es que mu encima hay otro problema que están haciendo: que hacen muchas cosas, en teoría históricas, y se pasan la historia por los cojones. Porque hay uno que esté Cuando a la burguesía y todo esto, y te hacen negros burgueses, cuando en esa época se suponía que eran esclavos. O sí. una de las series más vistas, que es Gambito de Dama, y en esa, en esa la historia se la inventan. Mira, si se la inventan, que les han denunciado por manipular la historia de los personajes. La cuestión aquí es la siguiente: eh, Netflix está perdiendo suscriptores porque mm. su calidad es pésima y la, buena, la poca buena calidad que tiene no suya, sino comprada. Sí, y, y, no es y, y que encima lo va a pagar con, lo, con, con todos nosotros. O con lo que, lo que vais a pagar. Porque ya está quitando eso de que Netflix puedas compartir. O, sea, sí. o mejor dicho, cuando comparte la, la clave te aumentan el precio. Eh, o algo así. Pero bueno. Eh, dejemos de hablar de la tontería de Netflix. Pasemos a cosas más bonitas. Como Zack Snyder sí. gana dos Oscars en una misma noche. Qué guay. Mira qué bonito. Sí. Lo, los dos Oscars de los fans, pues eso los ha ganado. Vale, a ver. Eh, en este caso, yo, lo pongo, yo pongo esta noticia aquí. Pero esta noticia la he puesto porque a, a apoyo a Snyder en, a, a su cierta medida. No soy tanto como Daku. Esta me la ha pasado Daku, así que qué Daku. Malo. Eh, <laughs> Daku eh, en este caso, me dices. Eh, exactamente. Eh, no, ¿qué, no, ¿Cuáles no son las dos nada. que ha ganado? Vale, no hace falta mucho leer aquí. Es en. Mejor película votada por los fans. Que las tres más votadas fueron eh, Ejército de los Muertos, la versión progre de Cenicienta y Spider-Man. Que aquí viene algo que me pareció horrible. Spider-Man quedó por debajo de la Cenicienta progre. ¡Qué <laughs> con la gente! <laughs> Qué bueno, no es que no, no entiendo eso ¿Por qué? Ay, no mío. entiendo ¿Por qué es eso? Porque es ProGrey Estamos en un mundo ProGrey A ver, ahí algo me falla Tanto gusto esa película de Amazon mira, no, esto, no entiendo Mira, eh, también esto es como un chiste Bueno, no es un chiste, ¿no? Es una especie como de chiste visual En el que hay dos personas sentadas en una mesa Y le dice una a la otra Quiero que coges el vaso y lo tires y el otro coge el vaso y lo tira y le dice bueno ya está y dice ves ahora lo has tirado lo has roto ya no puedes ya no puedes redimirte ya no puedes hacer no puedes hacer nada para que se reconstruya y dice el otro cómo que no lo siento y el vaso de repente roto vuelve a la mesa construido y, y dice ves muy sencillo y, y de repente el vaso empieza a hablar y dice sencillo me acabas de romper el mil pedazos ¿Y, y crees que esto es sencillo qué os creéis o sea Solo porque sea de cristal no quiere decir que me duela todo. Y dice: Los dos se quedan mirando, el vaso así como con cara de chistaco. Y dice: ¿Lo habéis entendido? Cristal, generación de cristal, dolido. Y dices: Es que es tan malo que es cierto. Es que es verdad. Y dices: Es muy parecido a eso, tío. O sea, el progue, el cristal y estas cosas es muy parecido. Si es que parece que no. O generación de cristal, o copitos de nieve, sí. lo que prefieras. Todo, todo eso, o sea, es que. Todo esto es lo que al final mata. O sea, es como... Había un... Hay, una... o sea, hay unos vídeos que estaba viendo de las críticas de Venom, de un tío que me hace mucha gracia, y a él generalmente la 1 y la 2 le gustan. Pero hay una cosa que sí que le doy la razón en cierta parte, y es que antaño las películas eran violentas, incluso para niños, y no pasaba nada. Los, es... animes, los, los animes los siguen siendo. Sí, bueno, pero él habla por el tipo de... No por el los animes, porque él no ve animes, sino por el hecho de que, eh, yo qué sé, películas de Disney de antaño, dibujos animados, hay algunas que eran violentas. Y él lo dice, mm. y lo, lo dice en ese sentido, que Venom podía sí, haber es. sido muy violento y los niños pueden haber ido perfectamente al cine a Sí, si de hecho se quejan de Venom 2 que debería haber más matanza. Sí, bueno, a ver... Que bueno, en, te en teoría el título de que... habrá, habrá Matanza. En teoría, el título no se refiere a que Matanza va a hacer una matanza, sino que habrá matanza es porque Matanza se llama Matanza. <laughs> ya, pero es lo que quería la gente. Así no. que, ¿qué les va a hacer? Claro, a ver, en los cómics, sí, mata, eh, Matanza hace una matanza, pero yo me quedé pensando, joder, y cuando escapa de la prisión, saca la otra de la prisión. Y mata al cura, al de la tienda, y se pone en el puente a tirar coches. Y yo dices, ya. ¿y eso no es una matanza? Pues menos mal, ¿eh? Pero la querían de categoría, R partiendo partiéndola por la mitad, atravesando gente en... en piqueta, ¿tú me entiendes? Sabíamos perfectamente, sabíamos perfectamente que la 1 no es así la segunda menos. Y esto, pues Ejército de los Muertos, pues me alegro que ella, porque es. A ver, sin exagerar. Me parece un peliculón. Si quitas todas las escenas esas que te comenté, de que hacen daño a los ojos, sobre todo en el cine. Sí, un... que... Eh, voy a comentar una cosa rápida. Aquí Dale. la gente se criticó eh, criticó esto, pero es que de Batman hace lo puto mismo y lo estáis aplaudiendo. ¿Qué cojones les pasa? Madre y... Sí, sí, es que todo el rato la película es borrosa, pero es que aquí no hay excusa, porque en, en Army of the Dead es porque el director quería probarlo. Y no quedó bien, no gustó. Y en la siguiente, que es ar la armada de los ladrones, ya no lo hace. Oh, peliculón, eh. Peliculón. ¿no? Sí, sí, muy, muy buena. Pero ahí enmienda el error y no lo hace. El Batman más... va y hace el mismo error, pero es... peor. Es más, si me dejas dar un detalle, me gusta sí. más el ejército de los ladrones que la del ejército de los muertos, eh. Sí, a que ah. te voy a contar una cosa de lo del ejército de los muertos que no sabes. Para Dime. que veas el nivel, el nivel. Sí, de sí. saber usar bien el CGI de Snyder mm, ¿Sabes, no la chica, ¿Sabes? ¿No la chica que conduce el helicóptero? Eh, sí, la del puro, ¿no? La, la, la vieja eh, Era un hombre Un hombre Un hombre, pero lo cambiaron Porque hizo no sé qué con Netflix Y lo despidieron Y Snyder pio la tía Y fuera de cámara, en pantalla verde Hizo todas sus escenas Y la pegó ¿Lo notaste? No por ahí tienes hasta qué punto sabe usar el CGI. ¡Qué bueno! Aplaudo, Snyder. Eres un crack. Vamos, que es como si eh, eh, Tenemos al primer... Eh, ¿Cómo se diría? Eh, es, es un hombre que es una mujer al mismo tiempo, entonces... <laughs> eh, podría decirlo, podría decirlo, ¿no? Este personaje es bigénero, porque como lo interpreta, lo interpreta un hombre. Pero al mismo tiempo lo interpreta una mujer. Pues, a poder. ver, lo interpretó primero un hombre, lo despidieron, quitaron todas sus escenas y pusieron a la mujer. Sí, sí, pero vamos, te pones a decirlo de esa manera y dices, hostia, pues hasta, hasta cuela y todo. Sí. Sí, a sí. ver, ¿tú qué piensas? ¿Se merecía la de Ejército de los Muertos o la de Spider-Man? A ver, eh, intentaré ser un poco lógico. Eh, eso, mira, en este caso me parece una decisión difícil quitando Cenicienta, eso no es difícil, eso es. Cenicienta <laughs> fuerte, <laughs> fuera. El ejército de los muertos es una, digamos, una franquicia nueva eh, de zombies sí. que mola, no voy a negarlo, mola bastante. Es la idea no es que sea la hostia, ¿no? Sí Pero... que tengo ganas ya del anime. Eso es. Eh, el problema de de Spiderman es que tira la nostalgia y la nostalgia vende, o sea, vende, la nostalgia vende mucho. Mm. Esta última película se la puse a un amigo para que viera simplemente porque salían los dos actores nuevos. Y sí. terminó la película y me dijo me quitas eh, de principio a mitad de película y me dejas los demás actores y de lujo. Y dije... Sí, sí, es que hay otro problema que yo vi. Daredevil debería haber actuado en la batalla final y debería haber ayudado a Spider-Man en varias partes. Eh, ¿Sabías que creo que han removido sí, las sí, escenas? Sí, lo iban a meter y lo, y lo quitaron. Eso es un fallo. No, no, no. no. Quitado... Que, 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 que creo que han quitado incluso la escena que tenía la película. O, ah, o, algo, o algo así, he, he leído por ahí. Eh, entonces, entonces la han cagado. Eh, Daredevil debería haber salido en partes de la película. Me quitas a los dos putos pelmazores esos que no pintan nada. Aquí te refieres a Zendaya y a... Al gordo y Zendaya. Me los quitas y me pones escenas de Daredevil. Que deberían debería haber sido eso lo que habrían hecho. Y incluso ponerme, para aumentar aún más el fanservice, a Luke Cage o a estos de refilón en alguna escena. Eso deberían haber hecho. Tienen que haberlo hecho. Porque esta película era la película para meter a todos los de Netflix. Podría haber sido. Sobre todo. Y aún habrías aumentado más la expectación. Pero bueno, ese problema, que no han querido, lo han hecho ya. mal. Y no a ser. Ahora, bueno, si sí, termina lo que decías, perdón. Que Qué bueno que iba a decir que lo han hecho mal en ese sentido. Y yo lo dije, y muy claramente lo digo. Esta película es buena, la última de Spider-Man es la mejor. Sí, la mejor porque... de, de este personaje. Pero porque tira lo viejo. O sea, todos los villanos son viejos, te trae dos personajes viejos, y sale el Doctor Extraño. Todo el mundo quiere al Doctor Extraño, todo el mundo quiere a ese actor. O sea, es, es en el sentido de que todo el mundo lo quiere porque hace buen papel. Vale, en todas las películas que yo he visto, ese tío a mí me gusta cómo hace su papel. Sí, encima también un tema, el tema de Spiderman, la trama de curarlos no sirve para nada, porque cuando vuelvan a sus mundos van a morir igual. Mm, a ver, eso habría que verlo. Es en, cierto, en cierto sentido es, es, es una paradoja que hay que ver. La ¿eh? Foe, a lo mejor esto explica por qué muere. ¿Quién da? La eh, Foe. Cuando Cuatro. lo atraviesan Cuando lo atraviesan El volador En sí. la primera de Spiderman A lo mejor esto explica Por qué muere Y no lo puede esquivar mm, A ver Podría porque, ser porque, porque pierde los poderes De hecho el eh, Duende Verde Es más fuerte Que eh, Capitán América Sí En teoría Porque el... No, no que el, que el suero del Duende Verde Es superior en todos los aspectos Al del Capitán América Sí, bueno Digo en teoría Porque recuerdo lo que dijo Stanley una vez Pero bueno En teoría Bueno pues sí, sí. eso. Yo creo que explica eso. Que encima eso me hace gracia. Le quitan los poderes a todos, menos a Doctor Octopus. Eh... Ya, pero recuerda que lo de Top... es que Octopus no es que no le pueda quitar los brazos. Es que eso. A ver, no sé cómo explicarlo exactamente. Si le quitas los brazos, Octopus muere. Para que me hagas una idea, ¿vale? O sea, en los cómics era algo así. O sea, en los comis Sí, que se le quitaba los brazos, pero llegó un momento que se le quitaban los brazos, a Topus le matabas. Entonces, no le puedes quitar los brazos. Lo único que puedes hacer es arreglarle los brazos. Y lo sí, que aparte, aquí también puedes decir la teoría de que a lo, a lo mejor cuando estos vuelven, no vuelven a ningún sitio, porque depende de dónde lo lees, estos se supone son reflejos de sus mundos. A ver, pueden ser, pues eso, paradojas, las miles de paradojas que hay, ¿no? O ese mm. tipo de cosas. La idea no era mala, la idea no era mala. Solamente hay que saber. Pues, ¿para dónde tira no luego la idea? No está 100% bien aplicada, por lo que he comentado, pero bueno. El es, como, Oscar... es, es, como, es como. Es como lo de. El hechizo de. Que hace que todos se olviden de Spider-Man. Es sí. como. Es como. Dijo, pero es como pero dijo... se supone que solo es en el planeta, el rango. Claro. Y ahí el problema. O sea. En Ikfuri está, está en el espacio, no lo no, he no, explicado. No, pe, pero, pero, pero eso no. El problema es... El, el problema... Es como... ¿Cómo decirte? Es como si tú ahora de repente, Daku... Nadie... Espérate, entonces... Un momento, entonces... Si solo es el planeta Thor y los guardianes de la galaxia, ¿saben quién es? Debería, pero yo no y, sé hasta y capi, qué punto y es capitana, eso. Y Capitana Marvel también. Yo no sé hasta qué punto es eso, pero yo tengo entendido... Tengo entendido que la única teoría que está validándose es que... Solo hay una persona que sabe quién es Spider-Man. Solo una persona. A, a ver, yo digo, si solo el planeta, que es lo que tenía pinta, se pueden dar situaciones como Thor hablando de Spider-Man y que se pongan en Asgard a decir quién es ese tío. Porque la Valkyria sabe quién es Spider-Man también. Pero la Valkyria claro, estaba en, en la Tierra cuando en, le citó. En, en teoría, todos. Pero por eso digo, solo hay una ah. teoría que más o menos está validando que solo es el único personaje que sabe quién es Spider-Man. A ver si me adivinas quién. El plan de furia. No. A ver, dime. one Sabes que es won, qué? ¿no? ¿Por qué? ¿Recuerda, ¿Por qué won? ¿Recuerdas lo que le dijo al doctor extraño? ¿Qué le dijo? No me metas en estos asuntos. Con lo cual, es eh, con la, la teoría quiere decir que al decir eso, eh, doctor extraño, eh, al lanzar el hechizo, ah. como le ha dicho, no me metas en tus asuntos, y eso sí. es un asunto que no es suyo. Sí. Es el único que ha evadido el hechizo, por así decirlo. Me entiendes perfectamente a dónde quiero llegar, ¿no? O sea... A ver, es un poco chorra, preferiría lo de Thor y todo eh, eso. Pero... Es, es un poco chorra, pero yo es que tengo entendido que el hechizo es universal. Universal en ese universo, yo no en la tenía... Tierra. Yo entendía que solo era en la Tierra, hasta donde sé, pero también qué cojones con lo de Nick Fury en el espacio. Bueno, eso es un detalle que para otro momento porque estamos con el ejército de los muertos. Bueno. Algo eh, más bueno. bonito. Sí. Y en mejores momentos. A no ser que quieras decir algo más de Armada de los Muertos. No, yo por ahora que es muy buena, ¿no? En, sí. mejores de, en mejores momentos se nombró The Matrix, la 4 Neo Esquivando balas de nuevo. Dream Guild Cantando no sé qué de, te lo digo. Una, una película de musical. Uh -huh. Spider-Man No Way Home. Tres Spider man se unen. Y liga de la justicia de Zack Snyder. Flash entra en Speedport. Uh -huh. A ver. Empecemos con Matrix. Fuera. Fuera, o sea, gracias. Fuera. O, o sea, bueno, voy a empezar diciendo quién es el ganador y luego explico. Vale. Eh, ganó Flash. La de Zack Snyder, el momento de Flash, que para mí es uno de los mejores momentos. Buenísimo. De la película. Muy bueno. Y está súper bien hecho. No entiendo qué le pasó por la cabeza a Warner por no querer poner esto o siquiera entender la escena. Cuando todo Dios ha entendido la escena. Eh. O sea, a ver. Yo. Voy a verlo desde, desde otra manera, ¿vale? Voy a intentar explicar una cosa. Yo puedo entender que tú lo veas y digas: Coño, no lo entiendo. Pero es que hasta un niño puede llegar a entender. O sea, hasta un niño sin saber que eso es la Force, puede entender de que dices: Corre tan rápido que rebomina el tiempo. Y lo dices así de simple. Y ya está. No, no te. Espe... ¡Nah! Force ni pollo es vinagre. Está corriendo y rebobina el tiempo ya está. A ver, te lo explican. Te lo explican cuando reviven a Superman. Encima. Sí, ¿Qué pero... hay que no se entiende. ¿Qué hay que no se entiende. Sí, pero a ver. O, o, yo... o, o ya has ganas de joder porque es Snyder. ¿Por qué es? ¿Por es, ¿por qué es no, no, Snyder, no. ya lo sabes perfectamente. Porque es como lo de lo de. Dices Batman V Superman. Y todos te dicen, Marta, Marta. Y dice, a ver. Sí. Que, que hay momentos peores en, en, en Loki. No me jodas. Joder. Pero bueno que solo por eso ya criticáis una película entera, por eso yo me critico Batman por mal desarrollo. Eh, Batman es el peor Batman y es idiota, porque hay una escena de Batman que hay un contador de bomba en su cara que está retrocediendo y no huye, se queda quieto y recibe la explosión en el pecho. O, o no esquiva, o no esquiva las balas, le pegan escopetazo, la ropa y él sigue caminando. Ni se cubre la cara ni nada. No que en Batman, Batman V Superman, yo os digo una cosa. Cuando pelea contra los terroristas, todo el rato van a la cabeza a Ben Affleck en The Batman. A ah, Batman, todo el trozo que yo he visto hasta ahora de la película, en ningún momento le disparan a la cabeza. Sí, intenta ser muy eh, gótico dark eh, emo eh, sí, duro muy, muy, y muy realista entre comillas y luego hay unas escenas que dices esto no es real, el realismo que me vendes porque hay una escena que se tira de, un, de una altura enorme se estampa contra un puente cae al suelo estampándose contra un coche y no se muere se levanta cojeando un poco y al momento ya está bien y luego nos quejamos cuando, cuando y luego la gente se quejaba cuando Superman le, le empujaba y dices ala le tenía que haber roto a ver Superman nunca ha ido a matar, ¿vale? O sea, le podía haber matado de ese empujón, pero no lo hizo. O pero sea... es que ni en Batman v Superman ni Dark Knight Returns, en ninguna de las dos versiones, Superman va a matar. Claro, perfectamente. Por ahora. Es, <laughs> Por es, ahora. Lo que, es que eso es lo que, aprovechaba, es lo que aprovechaba Batman para ganarle. Pero bueno, el. A como, ver, es como. merecido, aunque yo no me esperaba que este momento ganase al momento de los tres spider mans hmm. es, es un poco difícil, pero bueno, pues mira, Pero ha ganado. Yo... No, no, no. Y lo de Matrix, merecido me que nadie le haya prestado atención porque es la peor película de Matrix. No es Matrix, tú la ves y no se parece en nada a la trilogía de Matrix, todo ni su estilo, ni su tono, ni las peleas. Las to, peleas to, son súper básicas. Todo el mundo me dice lo mismo. O sea, a ver, yo yo no sé, yo no soy fan de Matrix, ver, no me acuerdo de la primera, triunfia, pero... las tres primeras películas tienen un estilo Terminator 1 y 2, sucio, hmm. serio, adulto, ten, ten, tensión, aquí es humor. Eh, hay una parte donde se ríen de la gente que va al cine, en la escena postcréditos se burlan de eso, pero es de que, literal. Sabes perfectamente, sabes perfectamente que dicen. Hay que hacer algo con esto que es viejo. Esto vende, pues hazlo así. Eh, es, lo, es lo que, es lo, es lo que le pasó, recuerda lo que le pasó a Escuadrón Suicida de ayer, cuando la estaba haciendo dijeron, eh tú, The Adpool funciona, quiero eso en Escuadrón Suicida, es que, no, no, eso funciona. Y la cagaron, y la cagaron. Por copiar la cagaron, a ver, que podía haber funcionado, pero no, bueno, a ver, funcionó, no, vamos a, vamos a dejarlo de esa manera, funcionó porque recaudó. Eh... Funciona, si sí, funciona entre comillas, pero yo te digo que habría funcionado mejor de la otra forma. Claro, a ver, hubiera funcionado mucho mejor. Pero bueno. Y así eh... habría habido una diferencia entre la primera y la segunda, porque ahora era muy parecido, que lo dice mucha gente. Pero bueno, en el tema de Matrix, había muchas formas de hacerlo, porque tienes Animatrix, que es de animación y toma el estilo de, de Matrix de las tres primeras, pero no, te voy a hacer una cosa tonta y mal hecha. De hecho, se ha convertido en la película con mayor deuda de Warner del año pasado. O sea, la que generó deuda, no eh, beneficios. Ni Bien. se quedó a medias, no, no, deuda. ¿Sabes, lo único, que... ¿sabes lo único bueno de Matrix? ¿Qué? Que Venom 2 aprovechó la escena de los helicópteros. <laughs> Ay, Porque Dios. estaban grabando justo al mismo momento. ¿Sabes la escena esa no, donde, est donde están buscando a a matanza y a Venom al principio sí. o sea al final pues eso, esos helicópteros helicópteros <laughs> yo dije qué no, bueno qué bueno qué casualidad va no, buena no les, me jodas ay dios le sale hasta bien a Sony en plan voy a grabar aquí en este momento que está, es, están grabando este, estos helicópteros es que Sony, Sony es muy aprovechada cuando quiere <ríe> <ríe> a ver ha o sea, jodido pues bueno pues pasamos a una noticia rápida eh, Marvel reconoce que las series de Netflix como canon para UCN, o sea no solo dar David Punisher, Luke Cage, Jessica Jones, Iron Fist, aunque no me guste tanto Iron Fist, pero bueno, pues Iron Fist. Y El de Defenders. Sí, los Defenders, pues eso. Eh, algo que ya se sabía en su momento. Perfectamente. Por esto comenté que deberían haber salido todos estos personajes de mm. refilón al menos en Spiderman, porque era la mejor película para meterlo. Eso es. Eh, bueno, a ver, eh, tirando esto. Aparte de Defenders, podrían hacer una serie, una película llamada Héroes de Alquiler. Que más o menos varios personajes de estos, sobre todo Luke Case. El, el tema es que la deberían hacer en Hulu y no en Disney Plus. No, ya da igual. Si ya se, ya se fusionaron Star y Disney Plus, ahora Disney Plus ya tiene contenido adulto. Sí, pero rato, ¿no? yo no lo yo no decía como, como eso. Porque puedes hacer una película perfectamente ya. O sea, o sea ya tienen su serie no y héroes de alquiler es, es no es no es como los vengadores pero digamos que son, son héroes que se alquilan no pues ahí están Luke Cage Iron Fist y alguno de estos pues, pues hazme una hazme una película de héroes de alquiler méteme yo que sea Luke Cage y Iron Fist que ya tuvieron un episodio haciendo equipo y yo que sé puedes meter a Jessica Jones y en vez de meter a Daredevil porque no está como héroe de alquiler nunca pues me metes yo que sé a más personajes nuevos y ya está, ah. cosas. O sea, algo guay, ¿no? Algo como los Thunderbolts, que la gente lo está pidiendo sí. mucho. Pues eso. Pues bueno, esta noticia no daba para mucho más, simplemente decir que, bueno, que la gente ya lo sabía. La gente que decía que no, pues, pues bueno, es porque, decir, porque pues, si Disney dice esto, o Marvel dice esto, y ellos van a decir lo mismo. Y la gente sí. con un poco de criterio, pues lo puede debatir. Sí. ¿A ti qué te parece? ¿Bien o mal, Daku? Uh, a mí me da igual, la verdad. <laughs> Pues, que hagan lo que quieran. Pues pasamos de algo que nos da igual a algo que no nos gusta. Directamente, no nos gusta. <laughs> Vamos a ver el trailer de Thor 4 en español. Es que, claro. yo no, que yo no lo he visto en español, por cierto. Voy y, a dejar de ver. Y, y es algo horrendo. Es horrendo. Thor eh, raro al menos no sé. Te dejo de compartir porque... eh, No lo sé. Vamos a verlo, ¿vale? Le doy. 3, sí, uno. has dado? Eh, sí. Corre. Esta Corre, escena que... es muy parecida a la de Wonder Woman. La sí. Ahora son modestas herramientas para la paz. Tengo que averiguar exactamente quién soy. Bien, el ojo. Ah, es verdad que era robótico perdón. Quiero escoger mi propio camino. Vivir el momento. Ay, Dios mío. Bueno, el, el, el copy está claro, ¿no? Sí, sí, el copy eh, está clarísimo. Aunque que espera, eh, ¿puedo.? Coño, Daku. Eh. Daku, quiero pararla un momento. Quería pararlo un momento para bajar un poco. A ver, que es eh, que si no, no te ¿puedo? escucho. No, es que si no, no te escucho a ti casi. Ah, vale. Ahora. A ver, Zeus horrible, por cierto. Guay, yo cuando ¿También? he dicho si eso es Zeus malo. Eh, ahora hablaremos cuando lo veamos todo. Estamos hablando más que nada por perdido? la música. Sí, porque pues, a menos para que no tiren el vídeo, ¿no? Pero. Sí. A ver, esa escena me no hace gracia, la admito, porque soy muy tonto yo. Pero. ¿Qué? Eh, abusan demasiado de ese humor y no me gusta. Porque, porque taik Taikiki es un humor estúpido. Sí, no, no tiene muchas luces el señor. Y bueno, la... ¿Cómo es oh, vale. pues llama? Pues vale. Tú pues ya ves tú. Pues no. Empezamos por, empezamos por partes, ¿no? Sí, no soporto mucho. A... Lo, lo, de a lo de correr, quitaros de la cabeza que no es ninguna puta referencia a Naruto ni a ninguno poning anime. Es simplemente un tío corriendo. Wonder Woman también lo hace. ¿Tú crees? ¿Tú crees? Pregunta al mío. ¿Tú crees que esta escena saldrá de la película? O está, hecha para del... sea... ¿O está hecha para que sea del trailer? Está hecha para que sea el trailer yo de White Titi, no me fío que manipula los trailers, wow. que da gusto, cabrón. Bastante. Vamos eh... a ponerlo sin sonido. Perfectamente. Va corriendo, pues vale. Yo tengo sonido, eh. Atrás, pues sí. quítalo. Ahora. Bueno, a ver. Sí, cuando, ah. como, como deja el martillo, bueno, el martillo, el martillo hacha. Pues supongo que claro. esto será, será antes, será el principio de toda la película. Sí, esto será al principio viendo qué quiere hacer. Aquí me he rayado yo, pero es que tiene un ojo robótico. Sí, eso Aunque es. a ver, le habría dejado el parche aquí entrenando. Qué bueno. el, esqueleto, el esqueleto se ve falso de cojones. Falso <laughs> de cojones, no, lo siguiente, me parece esto un croma de puta madre. Eh, aquí peleando, el humor este, muy pesado este tipo de humor. Sí, porque no es que Thor. O sea, es que Thor nunca no Y aquí ha sido... se va. Nunca tan humor. Tío. A ver, Thor, criticar mucho a Thor, pero es que me gustan más la primera y la segunda que el resto. A ver, a mí la segunda me parece una de las peores películas de Marvel, pero prefiero la primera mil veces que cualquiera de estas, seguramente. Sí, es que ha ido a peor el pobre Thor. Lo que pasa es que el, 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 el actor de Thor se aburría haciendo de Thor y quiso un cambio. O sea, parte de la culpa la tiene él. Pues vaya mierda de cambio. ¿Qué cojones con la ropa que lleva aquí? El otro. Rocas, no sé, la verdad. No sé, creo que hace referencia a algo porque tiene símbolos que me recuerdan a algo, pero no sé. No me, no me gusta nada el Liga, de la roca aquí. Mira. Aquí lo de nuevo Asgard. Esto no sé qué es. La tía esta tampoco ni idea. Sí, se la, se la intentará ligar, solamente. Aquí, eh, vale, empecemos. Bueno, tenemos ahí a Zeus. ¿Qué cojones con Zeus? Después de haber visto el Zeus de Snyder, esto es para tirarlo por un precipicio y matarlo antes que tenga hijos. Es que, es que tiene una pinta que los dioses del Olimpo serán una putísima mierda. Será una broma, tú lo sabes. Yo lo no, soy. no, los, va, los van a matar a todos, esto es para matarlos a todos, no van a durar nada, eso es lo peor. Porque dices, al menos en New Witch, la primera versión de New Witch que se iba a hacer relacionada con Snyder. Se si va a mostrar la batalla de Darkseid y Ares contra Zeus. Y van a necesitar pelear los dos juntos en la película para matar a Zeus. Aquí va a venir el carnicero de dioses y lo va a matar. Bueno, ya ves tú. Y a ver cómo lo hace. Pregunta de mm. Millón. A ver cómo lo hace. Eh, ¿Apostamos que los envenena todos? Yo creo que los va a ¿Sí? todos? Yo creo que los va a matar con humor. Sí. ¿Sabes? O sea, es va, el... va, es... yo, yo creo que va a ser algo así como. Eh, va a entrar por el pasillo, se va a acercar al, se va a, se va a acercar al centro, va a ver así como, como que Zeus dirá un chescarrillo y el carnicero hará así un gesto super serio y dice, así ah, sí, pum, y muerte, ¿sabes? En plan, sí. como, como, que, como que lo mata Zeus, dice, ah, eso es tú, y se mira así a sí mismo y dice, ah, ya está muerto. <laughs> es eh, aparte, no sé, es, la, la estoy viendo un estilo muy cutre. Solo en esta escena se ve muy cutre la película. Sí, bastante. La construirá ¿estará también Ares por ahí? Seguramente. O Ares se librará de esta matanza. Espero que sí. Aquí, esto, esto, están eh, con esto me hace gracia porque están de babosos diciendo, oh, eso es calcado al cómic. Yeah. A ver, está y Kawaititi, no os fijéis de una imagen solo. La yeah. imagen a ver... que habrá que ver si sale en la película. El... Porque os recuerdo que en Tor Ragnarok se supone que Thor se encontraba solo a Ela en, en una ciudad, en una calle sí. y, le, y le lanzaba el martillo se lo cogía y se lo destruía y en la película salen Loki y Thor juntos con mm. lo del martillo así sí. que no sé yo qué harán, porque a lo mejor esta escena no te sale, puede ser incluso eso. eso además, aparte también hay que decir Thor Ragnarok, pues sí, que tiene dos o tres escenas que están muy calcadas a un cómic, pero eso no implica que sea bueno ¿eh? <laughs> Dale, dale. ¿Has dado? Sí, vamos. Sí, sí, ya le he dado. Ah, vale. eh, vale. Nuevo Asgard no me gusta nada. Esta tía no me gusta como la están representando. Ah, no, no. Ese escenario no está mal, pero. Ch mm. eh, a ver, a ver, es este chiste me hace gracia. Es un poco a tonto, ver, las pero... cosas como están. No se están esforzando a disimular lo que se viene a la película. No. No se, no se están esforzando. Con la otra engañaron, pero como ahora están por suerte en la era, que los trailers es lo que ves, y esta escena, a ver qué cojones, qué excusa ponen para que se haya unido el martillo. Pues sí, eh, no me gusta la actriz en el sentido de que. Eh, he hecho mucha mierda. Es, he hecho mucha es mierda un, a Marvel. Y es... Es un tipo, y es un tipo Amber. M mucho ego tiene la actriz. Sí, eh, el problema es que dijeron: ¡Uy! ¡Dinero! ¡Bien! Pues ahora sí que me gusta ser de Marvel. Ya, le metieron dinero en la cara y ahí sí. Ahí sí, sí, pero bueno, ¿qué vamos a ver. Eh... Eh, por cierto, aparte, pues eso, vas a ser protagonista, tienes un martillo, bla, bla, bla. Eh, que me parece bien que represente al de los cómics. Sí. Que me parece mal que sea esta actriz. también. Aparte, no. te digo una cosa: representa a los cómics, sí. Esta tía se hizo se creó unos años después de que Disney Disney comprara Marvel sí Así que sí está de verdad ver... de verdad está planificado para que en los cómics o es que la metieron los cómics para luego meterla en las películas mm -hmm. ¿sí? eso es porque no hay, que, no hay que olvidar que Disney está haciendo eso mm, en muchos casos sí para que tenga para que la gente no, no hable tanto esté más calladita y diga bueno, mira esto esto ya salía en los cómics bueno sí salía sí sí, sí dicen eso Aparte, otra cosa, ¿el carnicero de dioses no tiene una necroespada que está hecho con un simbionte? Eh, que tengo entendido ahora mismo, gracias al lore de los simbiontes, sí. Eh, que yo sepa. Pero como no sabe, como a día de hoy no sé cómo van a llevar los simbiontes en el universo este de Marvel. A ver, yo sí si lo van a meter, que no lo van a meter, ya te lo digo. Encima, por el título, Lo Fan Thunder tiene una pinta que sea un. Fruñato la película, Intend acción no tendrá penas, pero si lo meten, yo metería una espada negra que sea funciona como un simbionte, pero no digo que es un simbionte. Yo haría eso. Claro, pero ya sabes, eh, lo que va siendo... El tema de simbiontes tiene que ir, o sea, va totalmente con, con Venom, y como Venom lo tiene Sony, eh, no sé hasta qué punto. O sea, sé que... Pero a ver, puedes meter una espada que hace como un fluido y nunca explicas qué es. Yo haría eso. Sí, bueno, a ver, a ver, que te entiendo, sé, sé a lo que te refieres, pero bueno, no sé. Luego la gente, ya sabes, pues se quejará, oye, eso, qué coño es. O le darán una explicación todavía más estúpida. ¿Dirán eso o preguntas a Sony? Diría yo. <laughs> eso sería bueno, ese pregunta la Sony. Y bueno, ¿Qué eh, ¿Qué prácticamente... No hay mucho más. era... Sí, de momento esto es todo. Hasta que salgan nuevos trailers, yo ahora me pondré a recolectar cosas para uh -huh. el próximo podcast. Sí, aparte vamos. Era, he de ponerme a hacer una, opi una opinión aparte de Eternals, de Batman y Spider-Man. Me parece muy bien. Eh, recuerdo cuando recuperes noticias, eh, hagamos eso. Poco a poco, vamos a hacer poquito a poquito. ¿por? Tranquilo, que, que en una en dos horas hay para mucho. Ya a ver, a ver, aquí hemos hecho una hora perfectamente con cuatro noticias. Pues lo digo, o sea, yo lo digo más por, 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 porque pienses en mí, Daku, que sé que no <laughs> piensas en mí, que piensas en tu dinero, en los suscriptores, que te quieres Eso ganar. eso, suscríbanse. Eso eso, suscríbanse a los dos canales, seguirnos en estos en estos podcast bastante. Perturbadores. <laughs> sí, sobre todo perturbadores. Con el tráiler de Thor Lord and Thunder Joder. Se han perturbado suficiente. No sé yo, ¿eh? Hay muchas perturbaciones por el aire. Y po <laughs> poquito más. O sea, no eran muchas noticias. Ellos bueno, Daku traerá su, su tipo de noticias. Yo sí puedo meter algo de videojuegos porque a mí me gustan los videojuegos. Por lo demás era series y yo, cine Yo, de mi parte, esperad siempre lo más interesante. O sea, si son de segunda, no creo que las meta. Eh... En, plan en plan juegos, me refiero a juegos Raro que mete una noticia A eso me refiero con segundas No, no, ya, ya, pero como has dicho Los más interesantes es en plan eh, no, Más no... interesante en el término de ¿Qué es lo que más ha buscado la gente? Este tráiler, por este tráiler A eso me refiero, más interesante No digo que lo del DLC de Sonic No sea interesante, a eso me refiero <laughs> No, tranquilo no, no, Que no quiero decir nada <laughs> Y bueno, gente, pues esto ha sido todo, eh, más otro día, ya hemos tenido Morbius, Sonic, Snyder y Thor, y por otra parte, pues, noticias cortitas que también vienen así, y que ah, de vez en cuando se pueden explandir más que una noticia más noticia importante, porque nos hemos esplaudido más con Netflix también, por ejemplo. Sí. Y nada, ¿algo más que decir, algo no, yo ya lo he dicho todo. Ya, ya me he metido con Netflix, ya me he metido con Matrix, ya me he metido con todo lo que me tenía que meter. Así que ya estoy feliz. ¿Estás, es, estás feliz. ¿Te has metido con Thor? ¿Suficiente? También, ya, ya sabemos que es una hor Será horrible la película. No espero nada de esa película. No, yo tampoco. Espero, espero mucho de la de Doctor Strange. Pero de esta no. Yo espero mucho de Doctor Extraño. Y como mucho, Guardias de la Galaxia 3. A ver, es gan creo que meta mucho chiste espero que no meta mucho chiste espero a que ver. sea el, el GAN modo oscuro a ver eh, a ver cómo decirlo es que no sé cómo decirlo <laughs> ya sabes que GAN, a, a GAN le gusta el chiste ácido cosa que por ejemplo escuadrón de suicida tiene chiste ácido pero escuadrón de suicida también tiene su lado oscuro o sea a ver Sí, GAN... pero me, refier me refiero a que no quiero un pacemaker Ah, bueno, pero recuerda que Guardias de la Galaxia 2 fue más cómica. No sé hasta qué punto Guardias 3, lo no, que le por hace. Eso No, Por eso no gustó tanto. Ya, pero bueno, seguramente que sea también cosa de que Marvel le dice cosas a Gan y Gan pues sí. tiene que hacer lo que le dice Marvel en muchos casos. O sea, mm. si ya sabemos sí. para pa dónde tira lo que va siendo el humor de Marvel ahora mismo. Demasiado infantil y sí. de muy estúpido, pero más estúpido sí, más y que encima. Encima tratando a los niños como si fuesen tontos. Exacto, entonces, pues no te diría yo que no, que algunos directores. O sea, no sé, todo extraño, hasta qué punto también. O sea, seguramente que tenga chistes, lógicamente. Pero sabiendo quién es el director, pues hombre, yo creo que la fama habrá tirado más a, a otra cosa. A él le habrán hecho caso, seguramente. Podría ser. Y nada, gente, pues esto es todo, me despido y hasta la próxima. Adiós. Adiós. Oh, <laughs>